Descarga. El pañolín. El pañolín. Ya te va a llegar, amigo. Las personas de este mundo van contentas al trabajo. Viven en zonas llenas de parques y en armonía con la industria y con la innovación, respetando siempre el medio ambiente. Y, por supuesto, cuidando de todas las personas por igual. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva transmisión desde el Facebook Live de la Asociación de Guías Scout de Chile, en un nuevo martes de ODS, donde traemos para ustedes un nuevo tema interesantísimo, esta vez hablando de energía, asociándonos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que nos habla de energía asequible y no contaminante. Para ello, voy a introducir a Ignacio Pacheco, miembro del equipo del Eje Prosperidad, que depende de la Coordinación Nacional de la Agenda 2030 ODS, de la Dirección de Voluntarios. Y sin más, quiero darle el pase a Ignacio para que nos presente a nuestro invitado, quien viene desde la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ignacio, adelante. Muchas gracias, Alvarito. Bueno, este martes de ODS es especial, específico por el tema energético. Hay conceptos súper buenos que se pueden hacer llegar a la gente con respecto a este tema, y para eso hemos invitado al ingeniero civil en electricidad de la Universidad de Santiago, Víctor Pino, que él es trabajador de la Agencia de Sostenibilidad Energética actualmente, y nos va a venir a contar un poco qué es lo que hace la agencia, qué es
los proyectos que están actualmente, un poco hablar de la energía fotovoltaica y por supuesto pueden hacer preguntas en el chat, por lo cual vamos a poder responder en conjunto a Víctor Pino al final de la presentación. Así que en verdad darle el pase a Víctor, que sé que tiene hartas cosas interesantes para decirnos con respecto al tema de específico del objetivo de desarrollo sostenible número 7, que es energía asequible y limpia. Así que bueno, invitadísimo Víctor, espero que estés súper. Dale. Sí, excelente, excelente. Muchas gracias. Agradecer al grupo de guías de Scout de Chile, ¿cierto?, por la invitación de participar en este evento. Y espero que sea una instancia, bueno, tanto de aprendizaje para ustedes como para mí también. Así que hoy les voy a hablar un poco de a lo que se dedica la Agencia de Sostenibilidad Energética, pasando también por el contexto nacional de la energía en Chile, la generación distribuida, que es generación a nivel residencial. Vamos a hablar también de los elementos que componen un sistema fotovoltaico, paneles propiamente tal, inversores, entre otros, pasando también por el tema de legislación en torno a la generación distribuida. Entonces, voy a compartir ahora la presentación, toda la pantalla. Dale, no. Se ve la presentación, ¿cierto? Ustedes me van a ver, Perfecto. yo solamente veo el PowerPoint. Sí, perfecto, dale. Bueno, como decía Ignacio, mi nombre es Víctor Pino Casanova, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente soy profesional de la edificación de dicha institución. ¿Ya? La primera parte de la presentación les voy a contar un poco lo que hace la Agencia de Sostenibilidad Energética. ¿Quién es o quiénes somos en verdad la Agencia de Sostenibilidad Energética? La Agencia de Sostenibilidad Energética es una fundación de derecho privado, perdón, sin fines de lucro. La misión de la agencia, más que nada, es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente y sostenible de la energía, ¿cierto? Articulando a los actores relevantes e implementando iniciativas públicas o privadas. Aquí quizás es importante definir algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es ser eficiente? Naturalmente, ser eficiente es desarrollar una actividad, por ejemplo, a diario, puede ser llegar al lugar de trabajo, llegar a la universidad, en los casos de que los que sean estudiantes, o conducir, o usar algún, o realizar algún proceso gastando menos energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se entiende que algo es eficiente cuando yo viajo a diario, por ejemplo, en el metro o en la micro, y este gasta la mitad de energía o un poco menos de energía de lo que usualmente gastaba o invertía en un inicio. Que sea sostenible en el tiempo significa que esta pueda hacer que se mantenga, ¿cierto? Y que esta eficiencia sea sostenible, o sea, se mantenga en el tiempo. ¿Cuáles son los actores relevantes? Que otro concepto importante, definir cuáles son estos actores relevantes. La Agencia de Sostenibilidad Energética es una institución que depende del Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía fija la ruta energética o las políticas gubernamentales, ¿cierto?, del país, y la agencia tiene un rol implementador de estas políticas. ¿Ya? La agencia nace aproximadamente el año 2010, o nace el año 2010, ¿cierto?, como la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ¿ya? Y el año 2018 luego pasa a llamarse Agencia de Sostenibilidad Energética. Vamos a definir un poco el marco valórico que tiene la agencia. La misión de la Agencia de Sostenibilidad, como dije anteriormente, es promover, fortalecer y consolidar el uso de eficiente de la energía a nivel nacional, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable del país. ¿Cuál es la visión? Ser reconocida como una organización cercana, que sea líder en el cambio hacia un país que usa sus recursos energéticos de manera eficiente y sustentable. ¿Cuáles son los valores que la agencia trata de implementar, cierto, con sus proyectos y con sus profesionales? El compromiso, el dinamismo, la excelencia, la pasión y la
Transparencia. Entonces, preparé el primer video, el cual es un proyecto emblemático de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es un cambio de luminarias en la comuna de San Clemente, una comuna que está cerca de Talca, región del Maule. Y este video nos va a ayudar a entender básicamente el marco valórico que expliqué anteriormente de la agencia, definir qué es el concepto de eficiencia energética y también entender más o menos lo que hace la agencia y cuáles son los actores relevantes. Así que, corre el video. Necesitamos mejorar el sistema de alumbrado que teníamos. Se apagaban, le entraba polvo, eran permeables, entraba el agua. Es decir, teníamos un sistema que ya cumplió su vida útil. Era amarillenta, como alumbraba muy poco. En el invierno es muy oscuro, porque las luces alumbran muy poco. Sí, era muy oscura, se veía como rara la calle de la noche, que era oscura. No tenía buena visibilidad, o sea, para mirar la noche salía afuera como de aquí allá a la esquina donde están los niños, no se veía claro distinguir las personas. Antes el reparto era, no sé, por decirlo de un tema, igual peligroso. ¿Por qué? Porque la luz era bastante deficiente, entonces había esquinas que no había mucha visibilidad. La gente no te ve. Las luces antiguas igual siempre era el problema, que se quemaban, se demoraba mucho en cambiarse, había mucha deficiencia en las luces. Pero bueno, el pasaje donde yo vivo, que era de punta a punta con luz amarilla, era como tener vela, que no alumbraba nada. El proyecto consiste en un recambio masivo de luminaria. Va a ser un proyecto piloto a nivel nacional en cuanto a eficiencia energética y nuevas tecnologías aplicadas al alumbrado público. Tiene mucho menos pérdida eléctrica. Son cuatro potencias, digamos, que de acuerdo al tipo de calle, del ancho de la calle, del tráfico que tengan. Son luminarias inteligentes con sistema de telegestión. Nos permite un control punto a punto, identificar en línea el funcionamiento de la luminaria misma. La municipalidad va a poder administrar los consumos. Ya esto provoca un ahorro por cambiar de LED, pero gestionar genera un ahorro aún mucho mayor. ¿Dónde se ve la gran diferencia? Probablemente en la calidad de la luz, en que con la misma energía o menos se está iluminando mucho más un sector, una calle, un vecindario completo. Por lo tanto, estamos muy contentos porque, que es en dos palabras, alumbran el doble y gastan la mitad. Con la luminaria nueva cambió todo. Es más tranquilidad para uno, porque más luz. Está bueno que alumbre más porque así uno no sale tan preocupado afuera, porque igual es peligroso acá salir para afuera en la noche si está muy oscuro. Van a estar siempre prendidas, no se van a quemar y va a ser más beneficioso para nosotros también, pues como comunidad. Mucha luminosidad. No necesitamos tener ampolletas adicionales en nuestros patios, en nuestros sitios. Ahora, solamente con la luz de afuera, ya estoy pegue, todo iluminado. Estando a 100 metros de distancia, el radio lumínico me alcanza a mi casa más del que tengo afuera de mi casa. En los comentarios, no sé, yo creo que lo han escuchado por todos lados. Andar en la noche andas como andar de día. Harto el cambio, se notó harto, sí. Porque las de antes eran las amarillas, se no alumbraban casi nada en la noche. Y igual se metían a robar en alguna parte y no se veía nada. En cambio, ahora con las luces LED se ve caleta, se ve todo. Al igual, hemos notado que muchos vecinos del sector, la comunidad también manifiesta estar conforme con la luminaria, ya que se encuentran más seguros. Estas luces sí que van a combatir la delincuencia porque se ve como de día. La eficiencia energética es una obligación de todos nosotros para cuidar el planeta, cuidar nuestro bolsillo y también cuidar el futuro de las próximas generaciones.
Volvemos contigo, Víctor. Ya, excelente. Bueno, ahí en el video, si ustedes se pueden fijar, aparecen básicamente todos los entes que participan y trabajan en conjunto con la agencia. Este video es relativamente antiguo, si ustedes se fijan, el ministro de Energía que ahí aparecía era Máximo Pacheco, ministro de la, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Las empresas privadas, que son las ejecutoras del proyecto, y la agencia de sostenibilidad que financia dicho proyecto. También, ¿qué más pueden ver, cierto? O es importante notar en el video el concepto de eficiencia energética, que básicamente, cambiando por una luminaria más, cierto, que cumple la misma función y mucho más, y alumbra mucho más, ya se está haciendo, y que consume mucha menos energía también, se está haciendo eficiencia energética. Entonces, no, la eficiencia energética no tan solo habla de tecnologías, también hay algo de conducta, y hacer el mismo proceso, como dije anteriormente, con menos consumo. Entonces, algunas cifras de la Agencia de Sostenibilidad. Estos datos son del reporte, del último reporte del 2018-2019. Actualmente, por el tema del COVID, no ha podido salir uno más actualizado, pero en el año 2018, 194.678 toneladas de CO2 equivalente por megawatt de potencia instalada de gases de efecto invernadero fueron evitados por programas de la Agencia de Sostenibilidad Energética. 523 kilowatts de potencia instalada por generación solar. Y 18.410 nuevas luminarias de alumbrado público instaladas por proyectos también de la Agencia de Sostenibilidad Energética. También hay otro tipo de proyectos que son algo más complejos, como sistemas de cogeneración, programas de tanto de eficiencia como de, se me olvidó el término, programas de eficiencia energética. Y esta es la primera parte de la presentación. No sé si tienen algunas dudas o vamos a ver la primera parte de preguntas. No, yo siento que sería bueno ahondar en lo siguiente, como a quién va dirigida un poco la agencia y cómo un poco está trabajando por la problemática actual, que es ocupar eficientemente las energías limpias. Ya. Entonces, sí, eso viene más que nada ahora en la segunda parte. Entonces, continúo con la... Démosle. Perfecto. Entonces, ¿a quién va dirigida la Agencia de Sostenibilidad Energética o cuáles son los, digamos, subdivisiones? Son básicamente seis. Bueno, como venía explicando anteriormente, a través de las divisiones de la Agencia de Sostenibilidad Energética y, naturalmente, trabajando en conjunto con el Ministerio de Energía, la agencia se preocupa o tiene un rol de implementador de los programas de los ministerios y del Ministerio de Energía. Entonces, la agencia se divide en 8 grandes áreas. La primera es industria y minería, ¿ya? O sea, sus programas se hacen pensando también en la industria y la minería. ¿Qué fondo tiene? Impulsar sistemas de gestión de energía. Ese era el término que me faltó anteriormente, sistemas de gestión de energía y fomentar la cogeneración. Bueno, ¿qué es la cogeneración? Es utilizar, por ejemplo, un proceso de producción de energía, en este caso puede ser, por ejemplo, un generador el cual genera, digamos, calor, y usar esta temperatura y este calor para utilizarlo en otro proceso. Medición y verificación. ¿Qué es lo que hace el área de medición y verificación? Cuantificar el impacto que tienen tanto los programas de la agencia como los programas del Ministerio de Energía. En el fondo, medir, ¿cierto?, en términos de las variables, cantidad de gases de efecto invernadero, capacidad instalada de las plantas, los programas del Ministerio y de la agencia. Transporte. Ahora, el transporte, ¿cierto?, recordemos que gran parte del consumo energético en el mundo se utiliza en el transporte.
fuertemente la agencia hoy en día está haciendo o se está dedicando a buscar un modelo, ¿cierto?, de electromovilidad en Chile, ¿cierto?, como también el uso eficiente de combustible en el transporte de carga y pasajeros a nivel país, como una energética, o sea, también trabaja con, ya tenemos definido que trabaja en la industria de la minería, la medición, transporte, y también como una energética, ¿cierto?, la subdivisión de comunas energéticas se dedica a apoyar a los municipios en elaborar estrategias energéticas locales con visiones energéticas comunales y planes de acción ideados desde la comunidad, o sea, a apoyar a las comunas, ¿cierto?, en sus planes de tanto de eficiencia como de ahorro energético, etc. Educación, también tiene una parte de capacitación, ¿cierto?, tanto para escuelas técnicas, ¿cierto?, liceo y escuelas técnicas y universidades, ¿cierto? Y el área de edificación en donde yo en la cual yo estoy hoy en día trabajando, digamos, sus principales focos están en la acción del programa de alumbrado público, o sea, cambio luminaria. Programas de eficiencia energética también importante en edificios públicos y hospitales, eso, instalación de plantas fotovoltaicas, por ejemplo, o cambios de envolvente térmica. Y, naturalmente, en el programa que yo soy partícipe, que es el programa de techos solares públicos. Y en la última área de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es la modernización del mercado de biocombustibles sólidos. Aquí también hay parte del tema de cambio de envolvente, que se dedica más que nada a mejorar la climatización, que la climatización de los edificios públicos sea más eficiente, limpia y sostenible. Eso quiere decir que, por ejemplo, un edificio se puede mejorar su envolvente térmica con el fin de consumir menos, por ejemplo, en el sur, menos leña, dado que la calefacción en su interior o su aislación va a ser mejor, entre otros muchos proyectos más. Y esas son las áreas en donde podemos encontrar educación, ¿cierto?, edificación, transporte, industria y minería. Ya estamos hablando de la industria, ¿cierto?, de, por ejemplo, empresas que se dedican a la producción de vino, etcétera, las comunas. Por ejemplo, ahora hay un proyecto, comuna energética, son tres plantas fotovoltaicas que van a estar en las comunas de Renca, ya que en estos momentos están en proceso de producto del COVID, no se han podido construir, pero ya se encuentran licitadas y hay estudios, entre otros muchos proyectos más. Eso sería. No lo escucho, Ignacio. Ahora sí. Oye, Víctor, hablaste mucho como de las áreas que compone un poco la agencia, pero ¿cuál a tu juicio personal crees que está como más popularizada o crees que está trabajando con mayor intensidad el tema de ocupar eficientemente estas energías limpias? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que en verdad todas las áreas de la agencia son transversales. Uh-huh. Hay apoyo, por ejemplo, el programa que anteriormente te comentaba de las plantas fotovoltaicas que se van a construir en Renca. El área de edificación presta apoyo. También el tema de, claro, presta apoyo, digamos, en términos de revisar la ingeniería, de revisar en las partes técnicas. También, por ejemplo, lo que se está hablando mucho ahora es el área de transporte, electromovilidad, que también se viene fuerte ahora, el cambio de los vehículos eléctricos, también el modelo que queremos de transporte, ¿cierto? Porque si tú te pones a pensar, actualmente uno tiene que ir a cargar el combustible a la bencinera, naturalmente, para utilizar el vehículo, y cuando venga fuerte, digamos, el tema de los autos eléctricos acá en Chile, todo el modelo de transporte va a cambiar, porque el auto tú ahora lo vas a cargar en tu casa. Entonces, no vas a tener que ir a la bencinera, sino que la bencinera va a estar en tu hogar. Entonces, las redes se tienen que preparar para eso. Los lugares de trabajo también, por ejemplo, vaya a ir en el auto eléctrico a tu lugar de trabajo y también la red tiene que estar ahí adecuada.
Entonces yo creo que todas las áreas son transversales y si bien hay alguna que pueda ser más visible, que depende también del énfasis que quiera darle el ministerio en este caso, por ejemplo, ahora quizá puede ser un poquito más visible el área de transporte, por lo que significa, pero cada una hace un trabajo importante dentro de las comunidades. Perfecto, gracias Víctor. Entonces ahora sí, vamos con el tercer momento un poco de qué, cuáles de todas estas áreas o cuáles, culturicemos un poco a las personas que nos están viendo con respecto a conceptos, qué es un panel fotovoltaico, cuál es la gracia, por ejemplo, de tener paneles instalados en mi casa, cómo funciona. Yo creo que ahí hay temas interesantes que tal vez podríamos conversar. Sí, Ignacio, mira, ahora en esta parte de la presentación mi intención más que nada es, como tú dices, compartir un poco de conocimiento y de por qué es importante, llevándolo naturalmente al área de que yo actualmente me estoy especializando, que es el área de energía renovable o la que actualmente trabajo, entregar quizá algunos conceptos, digamos, básicos de las instalaciones eléctricas, de los paneles y de los elementos o de las topologías también que se usan por lo general en los proyectos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Yo lo titulé ¿por qué usar la energía renovable no convencional? Entonces, hay que hacer un poco de un contexto de cómo es el sistema, digamos, eléctrico en Chile. Entonces, en Chile hay una capacidad instalada de 25.000, aproximadamente 25.000 megawatts de capacidad instalada de generación. O sea, estamos hablando de grandes centrales, tanto hidroeléctrica como fotovoltaica, como eólica, entre otras, geotermia. Y de estos 25.000, este dato es son datos de energía abierta, el 52% es energía térmica. ¿Qué quiere decir? Que para producir esta cantidad de energía, para producir, o mejor dicho, que la cantidad de potencia instalada, el 52% de la potencia instalada del país, produce o tiene que quemar algún combustible fósil para producir la energía, ya sea carbón, petróleo o gas natural. De estos 25.000, aproximadamente el 22% son energías renovables no convencionales, entiéndase como solar, eólica y hidráulica hasta cierto nivel de potencia. Y el resto, el 24%, es hidráulica convencional. Entonces, un poco de historia. Aquí en este gráfico se observa, por ejemplo, la capacidad instalada de generación, nuevamente, en el año 2009. En el año 2009 habían 15.282 megawatts de potencia instalada de generación en Chile, donde había un 0% de energía renovable. Prácticamente un 1%, digamos, hay un poco ahí, se nota que es entre eólica y, si no me equivoco, eólica, es lo que existía en ese entonces. Y en 10 años pasamos de tener, naturalmente, 25.000, que era lo que comentaba anteriormente, y aproximadamente entre un 19 o un 20% pasó a ser de energía renovable no convencional, o sea, solar, eólica, geotermia. Entonces, en 10 años, tanto creció mucho la capacidad de generación, porque naturalmente el país crece, y con eso se necesita mayor energía también, y también aumentó la capacidad, ¿cierto?, instalada de energía renovable en Chile, en 10 años. Entonces aquí tengo un segundo video que es un proyecto también de la agencia emblemático sobre generación residencial para introducirnos, digamos, en el mundo de los paneles fotovoltaicos y generación. Los datos que mostraba anteriormente, como les comentaba, eran de
grandes centrales. Ahora vamos a ver generación residencial, o sea, generadores que pueden estar instalados en sus casas, en un hospital, ya. Que naturalmente, si yo tengo la posibilidad de producir mi propia energía, voy a poder, y verde naturalmente, con cero, prácticamente 0% de emisión, voy a dejar de consumir la energía que se produce naturalmente de la red, o la que voy a obtener de la red. Entonces, aquí tenemos otro videito para explicar más o menos de lo que estamos hablando. Video al aire. Vale. Víctor, volvemos contigo. Vale. Ya. Como ustedes pueden ver en el video, se notan se ven los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en el proceso de instalación, se ve un inversor naturalmente. También dice que se produce prácticamente lleva las cuentas a cero de luz a final de mes. Entonces vamos a ir repasando básicamente esos conceptos. ¿Ya? ¿Qué es un panel solar? Los principales tipos de topologías que existen o las que más se utilizan de manera muy como una pincelada de... Y esa es la idea de esta parte de la presentación. ¿Ya? Entonces, características de los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos en un sistema, ¿cierto?, de generación residencial, son los encargados de transformar la energía solar en energía eléctrica continua. ¿A través de qué proceso lo hacen? A través del efecto fotoeléctrico. Ya, si ustedes saben, Albert Einstein fue uno de los principales que ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Y en verdad Albert Einstein no ganó su principal contribución fue el efecto fotoeléctrico. Él no ganó el premio Nobel por la teoría de relatividad, sino que fue el efecto fotoeléctrico el que finalmente lo hizo famoso, entre comillas. Están formados por un conjunto de celdas solares que están conectadas en serie o paralelo. ¿Ya? Dichas celdas están constituidas por un material semiconductor llamado silicio, ya el cual tiene la cualidad de aumentar la conductividad con la temperatura y la radiación luminosa. Los paneles fotovoltaicos que ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, en el mercado hoy en día van desde algunos watt peak, ¿cierto?, 50 watt peak, hasta los 435 watt peak aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué significa un watt peak? Que es la potencia de salida que va a tener un panel solar, ¿cierto?, cuando la irradiancia del lugar es aproximadamente 1000 watts por metro cuadrado.
1000 watt hora por metro cuadrado. Entonces, en función del tipo de celda solar, se pueden clasificar en dos tipos principalmente. Cristalino, que son los más utilizados, ¿cierto? Monocristalino y policristalino. Y celdas solares amorfas. ¿Cuáles son los amorfos? Por ejemplo, lo que ustedes están ahí mirando en la fotografía son de tipo policristalino, ¿ya? Y las celdas solares fotovoltaicas tienen la capacidad de ser, como su nombre lo dice, ser amorfos y tener la capacidad de ser moldeable. Por ejemplo, hubo un tiempo atrás que hubo unas mochilas que estuvieron muy de moda, que uno había tenían un panel solar en su parte delantera. Ese tipo de placa es una placa de tipo amorfo, que tiene la capacidad de moldearse. Pero las plantas fotovoltaicas, tanto residenciales como en las plantas fotovoltaicas del tipo, en las grandes, se usan o monocristalino o policristalino. Es importante indicar también que los paneles fotovoltaicos tienen una vida útil aproximadamente de 25 años, por lo que van reduciendo, ¿cierto?, la potencia que entregan o la energía que producen a medida que transcurre el tiempo. Entonces, si un panel fotovoltaico al año 1 producía un 97%, por ejemplo, por ciento de su capacidad o de su potencia para la cual estaba construido, al año 25 va a llegar a aproximadamente el 80%. ¿De qué forma genera energía un panel fotovoltaico? Bueno, existen dos componentes principales. Una es a través de la radiación directa, como es la imagen que está en el centro, en donde el haz de luz incide directamente sobre la superficie, ¿ya? A mano derecha vemos que sobre el haz de luz existe una sombra. Entonces, esa componente que se produce a través del calor se llama componente difusa, o sea, un panel solar genera tanto por la radiación que incide sobre él como la temperatura o la radiación difusa, que no es directamente y que se produce por efecto de la temperatura. ¿Ya? ¿Qué otra característica importante también de los paneles solares? ¿Cuánta energía puede generar un panel? Para saber cuánta energía puede generar un panel, hay que definir ciertos conceptos. Uno, por ejemplo, es la orientación. ¿Cierto? ¿Qué es la orientación, por ejemplo, de una planta fotovoltaica? Corresponde al ángulo azimutal, ¿cierto? Que en el fondo es el ángulo que se indica, ¿cierto?, con respecto al norte, y que aumenta en sentido horario. Como en Chile se encuentra la ubicación ubicada hacia el como Chile se encuentra ubicado hacia el norte, los paneles deben siempre tener una orientación en torno a 0 grados. O sea, aquí lo que debería haber dicho era que principalmente el sol sale, ¿cierto?, siguiendo básicamente, dependiendo de, salen en el, hacia el norte, ¿cierto?, y se mueven entre los trópicos. Los paneles fotovoltaicos, las plantas fotovoltaicas siempre tienen que apuntar hacia, en torno a los 0 grados con respecto al norte. ¿Qué otro concepto importante? La inclinación. Ahora, la inclinación. Uno, ¿cierto?, es la orientación con respecto al norte y el otro es el grado de inclinación que tienen los paneles. ¿Cierto? La inclinación de los módulos se mide con respecto a la horizontal, ya naturalmente a la horizontal 0 grado. El ángulo de inclinación sugerido debe ser igual a la latitud de donde se ubicarán. Por lo tanto, dependiendo de su ubicación geográfica, dependiendo de la latitud del lugar, la inclinación de la planta va a ser distinta. No es lo mismo una planta ubicada acá en Santiago que una que esté ubicada en Puerto Montt, la región de Magallanes, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de la latitud del lugar. Entonces, ya definimos dos conceptos, uno la orientación y otro es el ángulo de inclinación. Otro concepto importante es la capacidad instalada, ¿cierto? Que depende únicamente de la cantidad de módulos a instalar. O sea, por ejemplo, si usted quiere instalar 1 kW de potencia PIC en una planta fotovoltaica y tiene 4 paneles de 250, eso significa que va a tener 1 kW peak o 1000 W de potencia instalada. Entonces, el otro elemento vital, ¿cierto?, dentro de una
de una planta solar fotovoltaica es el inversor. El inversor es el corazón de la instalación y su principal función es convertir, ¿cierto?, la energía en corriente continua que se forma en las placas solares o en los paneles fotovoltaicos y transformarla a corriente alterna. Se clasifican en tres tipos: autónomo, conectado a la red y bimodal. Los autónomos naturalmente son los inversores que se utilizan para sistemas aislados, propiamente tal. Por ejemplo, en el desierto de Atacama naturalmente hay zonas o islas, por ejemplo, en el sur de Chile, que no tienen acceso a la red de distribución. Por lo tanto, en esos tipos de sistemas, por lo general, se usan inversores autónomos. Conectados a la red, naturalmente, son los que se conectan a la red, como su nombre lo dice, y se usan, por lo general, en ciudades, ¿ya? Y los bimodal, que pueden tener ambas funciones. También pueden ser monofásicos o trifásicos. ¿De qué va a depender, naturalmente? Esto va a depender de la capacidad instalada o de la potencia, ¿cierto? No, que usted estime conveniente instalar, dependiendo de muchos factores, como perfil de consumo, capacidad de empalme. Por lo general, en las casas se utilizan inversores del tipo monofásico para edificios, los cuales cuentan con instalaciones trifásicas, por ejemplo, hospitales, liceo en algunos casos, y otros edificios se usan inversores trifásicos, ¿ya? Los hay, cierto, de unos cuantos watts, que pueden ser microinversores de 1 watt, 3 kilowatt, que son los que más se utilizan, por ejemplo, en las casas, en la generación residencial, hasta los 100 megas. O sea, estamos hablando de un inversor que es capaz de transformar una cantidad de energía enorme. En los proyectos residenciales se usan del orden de 3, 4, 5 kilowatts, 10, 15, pero depende netamente de la potencia instalada que usted tenga en el local o la vivienda, en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué propiedad tiene importante el inversor? En su interior, el inversor contiene un controlador llamado MPPT, ¿ya? Que son las siglas de Maximum Power Point Tracking. ¿Y qué permite este controlador? Extraer la máxima potencia de los paneles fotovoltaicos. O sea, lo que hace la inteligencia del inversor en su interior, lo que hace es seguir la curva de los paneles fotovoltaicos, de tal manera de obtener siempre la máxima potencia de los paneles, ¿ya? Eso funciona con una electrónica natural muy sofisticada dentro de este dispositivo. Ahí ustedes pueden ver un inversor Fronio muy típico en las plantas fotovoltaicas que trabaja el programa de techo de la agencia. Y es una marca, si no me equivoco, creo que es Suecia, pero es un país escandinavo. Bueno, las topologías o los sistemas, no sé si decirle más sencillos, pero los más utilizados, ¿cierto?, son los sistemas fotovoltaicos on-grid. ¿En qué consiste un sistema fotovoltaico on-grid? Naturalmente, en una primera parte, ¿cierto?, vamos a tener los paneles fotovoltaicos, o un string de paneles, puede ser cuatro paneles, dependiendo de la potencia que tenga el inversor, o pueden ser varios paneles conectados en serie o paralelo, dependiendo de la aplicación. Tenemos el inversor que se encarga, ¿cierto?, naturalmente, de transformar la corriente continua que se produce en el interior de los paneles. Se me olvidó nombrar o decir anteriormente que cuando el panel fotovoltaico recibe la irradiancia del sol, ya no se puede apagar nunca más, ¿ya? Siempre va a estar generando. Entonces el inversor transforma la corriente continua en corriente alterna y se puede consumir, ¿cierto?, en la casa, ¿cierto?, o en el edificio el cual estamos alimentando con los paneles fotovoltaicos. ¿Cuáles son las cualidades principalmente que tienen los sistemas on-grid, que tienen que estar conectados a la red? O sea, el inversor necesita de la red para poder funcionar. Si la red no está, el inversor no funciona y por lo tanto no se va a producir energía. ¿Qué otra facultad?
que otro elemento muy importante de estos sistemas es el contador de energía, ¿ya? O el inversor, o el medidor de energía, el cual tiene que tener una propiedad bastante importante, que es, debe ser bidireccional, o sea, tiene que medir tanto el flujo que, digamos, como que entra, digamos, a la instalación, a la casa, tanto como el flujo que sale de dicha instalación. Por lo general, los medidores de disco, que son los que comúnmente, que ahora se reemplazaron, o en cierta parte se han reemplazado por los digitales o inteligentes, medían solamente la dirección del flujo de energía, solamente en una dirección, solamente lo que entraba a la casa, ¿cierto?, de la red pública. Ahora los medidores digitales y también parte los medidores inteligentes pueden medir tanto el flujo que entra como el flujo que sale. Luego, los sistemas fotovoltaicos off-grid aislados, o sea, en donde no hay una red de distribución, que se usan bastante, por ejemplo, como contaba anteriormente, zonas del norte de Chile, la región de Atacama, islas, por ejemplo, hay una isla que está en Frutrona, no recuerdo el nombre, cerca del lago Ranco, que no tiene acceso a la red de distribución, por lo tanto necesita tener un sistema aislado. Entonces, básicamente la concepción, o sea, la topología es básicamente la misma, ¿cierto? Vamos a tener un string de paneles, pero vamos a tener otro elemento, el cual es el regulador de carga, o dos elementos más. Uno es el regulador de carga, que este bicho a lo que se dedica, o su función principal, es regular, ¿cierto?, la carga de la batería o del banco de baterías del sistema, ¿cierto? Y naturalmente el inversor, que va a ser el encargado de transformar, ¿cierto?, la corriente continua en corriente alterna para que después nosotros las podamos consumir, ¿cierto?, en nuestro electrodoméstico, en refrigerador, etcétera, que funcionan con corriente alterna. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de ambos sistemas? Uno, por ejemplo, en los sistemas off-grid o los aislados, que también pueden funcionar, pueden haber topologías que son naturalmente combinadas, o sea, puede existir un sistema que sea on-grid con respaldo de batería, naturalmente. O, por ejemplo, también puede existir un sistema aislado, el cual también pueda tener agregado un grupo de electrógeno de respaldo, o que el elemento principal sea otro mecanismo de generación distinto a la red. Por ejemplo, en el norte se da que pueden existir ciertas localidades donde no llegan las redes de distribución, que tienen mini centrales hidráulicas, ¿cierto? Y también las complementan con sistemas off-grid, ¿ya? O sea, que son aislados. Entonces, el pro, digamos, de los sistemas off-grid con batería es que uno puede gestionar la energía, o sea, puede almacenar, ¿cierto?, la energía que produce la planta fotovoltaica en la hora peak, que lo vamos a ver después en una curva, y consumirla en otro horario. Entonces, puedo guardar la energía que se produce desde las 4, desde las 12, 1 de la tarde, ¿cierto?, hasta las 3 en el banco de batería, y luego consumirla en un horario en donde no está el sol, ¿cierto? Eso se define como gestión de energía. Cosa que no puedo hacer, por ejemplo, con un sistema on-grid, ¿ya? Porque si yo no estoy consumiendo la energía, la estoy inyectando a la red. Bueno, un poco de legislación. Es bien bueno para que puedan entender cómo pueden aplicar ustedes y qué beneficios pueden tener de instalar un sistema fotovoltaico en su hogar, por ejemplo. Aquí, si ustedes se fijan en la curva gris, hay una curva, ¿cierto?, de consumo eléctrico, digamos, común, ¿cierto? Puede ser un edificio o algún tipo de instalación, y la curva que está en amarillo, digamos, es la curva de generación solar. Entonces, hay una parte de esta energía, el área que está en amarillo, que es de autoconsumo, o sea, lo que la planta está generando se está autoconsumiendo en el mismo instante. Pero pueden existir ciertas horas del día en el cual el consumo
sea inferior, ¿cierto?, a lo que está generando la planta, que es la parte donde dice inyección a la red, que es el tramo en azul. Entonces, cuando eso sucede, ustedes tienen, pueden tener la opción de esa excedente de energía, poder naturalmente respaldarlo si tienen una batería o simplemente inyectarlo a la red. Entonces, ¿bajo qué contexto se hace eso? Bajo la ley 20.561, ley Net Billing, que fue publicada en octubre del 2014. ¿Cierto? Esta ley otorga a los clientes regulados, o sea, residenciales, por ejemplo, el derecho de generar su propia energía, autoconsumirla y vender los excedentes. O sea, a ustedes le van a hacer un descuento a final de mes por producir la energía. Y esto tiene hasta una potencia instalada, ¿cierto?, de la edificio o de la... No, difícil que haya una casa, ¿verdad?, con 100 kilowatts de potencia instalada, pero puede ser una industria, puede ser un hospital, por ejemplo, fácilmente puede tener 100 kilowatts de potencia instalada. Eso, hasta ese nivel de potencia dejaba la ley 20.571. En noviembre del 2018, ¿cierto?, salió la ley 21.118, ¿ya?, que llegó para reformar la Ley General de Servicio Eléctrico del año 1982. Entonces, esto extendió, digamos, la funcionalidad que tiene la ley 20.571 y agregó que permite que usuarios conectados a una misma distribuidora se agrupen para ejercer el derecho anterior. ¿Qué significa eso? Que si usted está conectado a la misma distribuidora, usted puede unirse con vecinos, por ejemplo, y producir su propia energía. Y a ambos vecinos se les va a producir un descuento al final de mes, dependiendo del contrato que ustedes lleguen. ¿Ya? Se aumenta la potencia desde los 100 kilowatts hasta los 300, y que los remanentes que no hayan sido desconectados podrán ser desconectados de otro inmueble. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una municipalidad que tiene a cargo tres colegios puede tener excedente en algunos, en un colegio, por ejemplo, y en el otro no, y puede pasar, ¿cierto?, o en el fondo se asocia a otro RUT. Por ejemplo, a ver cómo se los puedo explicar mejor. Puede un colegio, un liceo, tener, o la municipalidad tener tres liceos, los cuales tienen planta fotovoltaica. Entonces, la cuenta, si un liceo tiene un excedente de energía, ese excedente se puede desconectar, ¿cierto?, al total de la municipalidad. No sé si ahí se entendió un poco más. Y eso agrega ahora la ley 21.118, que fue publicada en noviembre de año 2018. Bueno, el programa Techos Solares Públicos, que antiguamente pertenecía al Ministerio de Energía, y hoy es parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética, tiene varios proyectos que son emblemáticos, ¿ya? Entre ellos está el Instituto de Teletón Santiago, el Centro Cultural de Gabriela Mistral. Si ustedes aquí se fijan, propiamente tal, por ejemplo, el Instituto de Teletón Santiago tiene una potencia instalada de 70 kilowatt peak, ¿cierto?, de paneles. Tiene una generación, ¿cierto?, estimada de energía de 97.225 kilowatt hora por año. Reducción de gases de efecto invernadero, 35 toneladas de CO2 por año, y la parte importante es la contribución energética en base al consumo total, que es prácticamente un 10%. Entonces, ¿qué significa? Que en el fondo las plantas fotovoltaicas residenciales, se tiende a pensar muchas veces que toda la energía que nosotros, o que nuestra casa va a funcionar con la energía que produzcamos los paneles. Eso no es tan así. Por lo general, están pensados para generar un ahorro, y con ese ahorro pagar el proyecto en un intervalo de tiempo, por lo general 8, 10 años. Y, bueno, el programa Techos Solares también tiene una cantidad, ¿cierto?, de plantas fotovoltaicas de distinto nivel de potencia, 129 plantas fotovoltaicas actualmente están funcionando, y con una capacidad instalada aproximadamente residencial de
4.000 kilowatt peak, que es aproximadamente 4 megas. Y muchas gracias, creo que anduve, pero justo en el tiempo, se extendió un poquito, pero... Buenísimo, Víctor, muchas gracias por todos los datos. Bueno, acá en el chat de la transmisión hay hartas preguntas, así que no sé si Alvarito queréis comentar las preguntas que ha hecho el público con respecto al tema interesante que nos comenta Víctor. Oye, sí, Nacho, muy interesante el tema. Víctor, se te agradece muchísimo porque esto de los paneles fotovoltaicos fue como el tema central de todas las preguntas. Mira, nos consultan básicamente, hay mucho interés en ello, sobre los costos que puede tener y los beneficios que trae esta instalación de estos paneles. También nos preguntan qué tipo de edificación conviene tener estos paneles instalados. Creo que tú nos hablaste un poco de eso, igual que de la vida útil que tenían estos paneles. Y también nos hacen otra pregunta de cómo se puede postular para tener, ¿no es cierto?, como un proyecto para efecto, por ejemplo, de abastecer de energía una sala de maquinaria, un comité de agua rural, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso de poder postularlo como proyecto? Nos pregunta Alex Rivera también. Dentro de las preguntas nos dicen por qué ha crecido tanto el mercado, la generación de estas energías renovables, si tú crees que se debe a algún tipo de tema de gobierno, algún tema de impacto de proyectos privados. Eso, y te digo mientras tanto que te han mandado saludos desde Honduras, nos han visitado aquí desde San Bernardo, La Serena, tenemos invitados de Puerto Distrito San Miguel, también los saluda con mucho cariño. Excelente, excelente. Bueno, eso da harto ánimo también para seguir, quizás en el futuro poder participar en otra instancia con la asociación, ¿cierto?, con los guías de Scouts de Chile. Bueno, hay varias preguntas. Mira, me interesó mucho la pregunta que hizo el muchacho para postular. Actualmente, me desvié un poco del tema de la parte técnica, pero actualmente, por ejemplo, la agencia tiene un programa o se abrió un concurso, el cual se llama Energiza tu PyME. Ese creo que es el nombre, Energiza tu PyME. Básicamente ahí él lo que puede hacer es buscar una empresa implementadora del proyecto y la agencia financia, dependiendo del giro que tenga o dependiendo del tamaño de la empresa, está enfocado naturalmente en las pymes. No sé si el muchacho o la persona que escribió ese comentario tenga una pyme. Y la agencia financia parte, digamos, de la construcción del sistema fotovoltaico. No solamente puede ser sistema fotovoltaico, puede ser también cualquier tipo de eficiencia energética. ¿Ya? Proyectos de eficiencia energética, naturalmente sistema fotovoltaico. Auditorías, por ejemplo, también energéticas, si en caso de que tenga una empresa. Entre otras muchas cualidades. ¿Qué otra pregunta más había? Eran varias. No sé si me pueden ayudar ahí para recordar. Pero mira, entre otras han aparecido otras preguntas, como el proyecto este de techos solares, ¿se da para todo el país o está focalizado en la región metropolitana? No, eso tiene plantas repartidas por todo el país, pero está enfocado más que nada a edificaciones públicas, tanto hospitales, liceos. Ahora, por ejemplo, salió una licitación que está en curso, que son prácticamente 200 kilos aproximadamente de energía solar a nivel residencial en jardines infantiles repartidos por todo Chile. Son puras plantas de 3 kilowatts, hay una creo de 2 kilowatts que actualmente que hace poco terminó, digamos, la licitación, o sea, salió en concurso, se está evaluando, y ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de que está repartido por todo el país. Recuerdo también una pregunta que fue de que por qué
se incentivó tanto el uso de la energía renovable. Uh-huh. Hay varios factores. Uno principalmente que, si no me equivoco, en el gobierno de Michelle Bachelet 1, como diría Kramer, Bachelet 1, hubo una crisis del gas argentino, entonces prácticamente estuvo a punto de haber racionamiento, entonces había que buscar una alternativa para poder reemplazar el gas, ¿cierto? Como fuente, sigue siendo actualmente la fuente térmica, ¿cierto? El corazón, digamos, de la matriz energética, pero había una necesidad, ¿cierto?, de dejar de depender principalmente del gas. Luego, en el gobierno de Bachelet II, ¿cierto?, salió la Agenda de Energía del 2050, en donde en ese programa, digamos, de gobierno, se estableció como meta, ¿cierto?, aumentar a 20%, si no me equivoco, 25% al 2021, 2025, no recuerdo el número exactamente, de energía renovable en el sistema. Entonces yo creo que hay un aporte naturalmente de varios entes, naturalmente el Ministerio de Energía es un ente sumamente importante en la manera de incentivar esta iniciativa, y el mundo privado. Los precios también de los paneles han bajado, aproximadamente por licitación, también me recuerdo esa pregunta, ¿cuánto sale aproximadamente? Uh-huh. Una planta fotovoltaica on grid, ¿cierto? Como la que estamos viendo actualmente en la presentación, ¿cierto? Inversor y string de inversores y paneles, aproximadamente sale $1.6, $1.5 el watt peak, ¿cierto? O sea, tendría que, si quiere un kilowatt, tendría que multiplicar 1.6 por el precio del dólar, ¿cierto? Que este precio que yo les doy es como de historial de licitaciones, y multiplicarlo por, ¿cierto? 1.6 por 800 pesos por 1.000, y va a tener un valor estimado. Aproximadamente entre un millón y medio debería ser. Ahora bien, cuando es un sistema, también se me olvidó mencionar en la presentación, cuando es un sistema off-grid, o sea, incluye batería, el precio va a aumentar prácticamente al doble. ¿Por qué? Porque las baterías ya tienen un precio mucho mayor. Una batería, por ejemplo, lo anoté por aquí, una batería aproximadamente de 100 amperes horas, aproximadamente con IVA, me imagino, 120 mil pesos. Entonces, y no se va a necesitar únicamente una sola batería, sino que son, dependiendo del perfil de consumo y del tamaño de la instalación, va a tener que ser probablemente ¿cómo se llama? Un banco de batería, un conjunto de batería. ¿Qué otra pregunta más? No recuerdo. Ahí, si ustedes me pueden ayudar de memoria. Hasta donde yo sé, creo que estamos como ready con las preguntas. Bueno, desde ya, como agradecer el tiempo, sé que he tenido otros compromisos en la vida laboral actual, así que no sé si Alvarito hay algo más que comunicar o decir. Ya, vamos a... Sí, ahí hay una pregunta que se me quedó en el tintero, que nos dicen del Distrito San Miguel. ¿Cómo se puede adherir el programa Go Solar de WOSOM, a esta temática? Y ¿GoSolar? Sí. ¿Programa GoSolar? Es un programa de mundial de los scouts. Bueno, no sé ahí ustedes si me pueden ayudar, quizá explicándome un poco en qué funciona algo. Bueno, no, pero ahí nos dejan plantear la inquietud, Víctor, así que... Ah, claro. Sí, no, si te sacas esa pregunta, entonces nos vamos todos para la casa. Sí, la verdad. Sí. Podría conocer un poco de cómo funciona ese programa Go Solar Power. Sí. Como decía el Nacho, Víctor, sabemos que tú tienes otros compromisos, te agradecemos tu presencia acá en el programa. Te damos la agradecida en nombre de todo el equipo
del eje prosperidad, de la agenda, ¿no es cierto?, de la dirección de voluntarios, y esperamos que te hayas sentido cómodo disfrutando de este momento en que nos has informado de un tema tan interesante como, como es el de la energía sostenible. ¿Ya? Te voy a invitar a que dejes de compartir la pantalla, vamos a dar mientras unos avisos. Puedes desconectarte, Víctor, te agradecemos, sabemos que tienes tus compromisos ahí inmediatos. Mientras tanto, a todos nuestros escuchas vamos a comentarles algunas cosas importantes. Mañana miércoles tenemos un nuevo webinar junto a la dirección de voluntarios. El tema de la semana ahora son los cursos iniciales online. Así que todos y todas invitados a las 19 horas vía Facebook Live. Es un tema interesantísimo de interés para todos, ¿ya? Y las y los invitamos también a participar del 1 de agosto, el Día del Amanecer Guía y Scout. Envíen sus videos explicando los colores de su pañolín. Hay plazo hasta el 30 de julio. Interesante esa actividad también. Les recordamos también que este jueves tenemos un nuevo programa de Siempre Listos TV en su nuevo horario de las 19 horas. ¿Ya? Así que atento a las 7 de la tarde, y nos dijeron que se lanzará un entretenido concurso, así que no se lo pierdan. ¿Ya? Y también los invitamos y las invitamos a contestar la segunda encuesta nacional sobre el proyecto institucional 2025 para construir juntos la visión 2025. ¿Ya? Cualquier otra información al correo institucional, o también lo pueden hacer, ¿no es cierto?, a través de la página www.guiascoutdechile.cl. ¿Ya? Agradecemos entonces la audiencia, agradecemos las interesantes preguntas que nos han compartido a través del chat, recogemos todo el cariño y las buenas vibras que cada martes nos envían, y atentos ya invitados, recuerden que este fue un programa excepcional a las 18 horas, a partir del próximo martes, retomamos el horario habitual de las 17 horas para una nueva transmisión de martes de ODS. Alvarito, en nombre del equipo. ¿Sí? Alvarito, importante para que no quede en el tintero de la pregunta que hacía el Instituto San Miguel, contarle a los amigos de San Miguel que pueden escribir a las redes sociales de la institución para que el equipo de equipo internacional de programas internacionales puedan orientarlo a cómo acceder al programa Go Solar de Boson. Eso. Impecable. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ignacio. Y gracias a todos y todas por habernos sintonizado una vez más. Que tengan una excelente tarde. Las personas de este mundo van contentas al trabajo. Viven en zonas llenas de parques y en armonía con la industria y con la innovación, respetando siempre el medio ambiente. Y, por supuesto, cuidando de todas las personas por igual.